Muy buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan en esta sesión. Reciban un caluroso saludo de parte de la Subdirección de Cliente Individual y PYME. Para el Instituto Nacional de Seguros es un honor contar con su sintonía y les damos la más cordial bienvenida a esta sesión que hemos denominado Salud Ocupacional para PYMES garantiza un entorno seguro. Es importante para nosotros como empresa acercarnos a todos ustedes, nuestros clientes, para brindarles estas herramientas e información útil para el progreso de sus negocios. Antes de dar inicio a esta sesión, les voy a brindar algunas indicaciones generales que son de vital importancia para el desarrollo de la sesión de hoy. Primero, recordarles que las consultas las vamos a estar realizando a través del chat de la sesión. Tal y como se visualiza en la filmina en este momento, la opción se encuentra al costado superior derecho de sus pantallas. Ahí lo deslizan, el icono, y hacen su consulta, además, o comentario. Además, les agradecemos indicar su nombre para poderlo identificar al momento de leer la consulta a nuestra expositora de esta sesión. Además, les recomendamos poner en pantalla completa la charla para que tenga una mejor visualización, así como revisar su conexión de internet para evitar cualquier inconveniente. Les recordamos además que esta charla está siendo grabada y en la grabación la pueden visualizar entrando en el mismo enlace con el cual ingresaron a la sesión. Y finalmente, como ustedes pudieron ver en las invitaciones y la demás información que les remitimos en estos días, vamos a estar rifando entre todos nuestros participantes un masajeador como el que están visualizando este momento en la pantalla. Lo que hacemos es, con la lista de las personas que ingresaron al evento, hacemos la rifa posterior y nos estamos comunicando con la persona que salga ganadora para coordinar el proceso de entrega. Les recuerdo también la agenda que tenemos para los próximos días. Vamos a tener una sesión el 23 de enero sobre qué es un riesgo del trabajo. Conozca información clave sobre este seguro. Igual es virtual a través de esta herramienta de Teams con el mismo horario. Y tendremos dos jornadas de presenciales en las zonas de Pérez Zeledón y Ciudad Neily el 1 y 2 de febrero consecutivamente. Estas fechas están por confirmarse y coordinarse el tema del lugar y demás aspectos claves de la logística. Sin más por el momento, me complace presentarles a nuestra expositora de hoy. Ella es Ivania Montero, ella es ingeniera en salud y seguridad en el trabajo, labora en el Departamento de Promoción y Prevención del Instituto. Cuenta con una amplia experiencia en temas de salud y seguridad en el trabajo, especialmente en el sector agrícola. Gestiona auditorías en sistemas de gestión, seguridad y salud en el trabajo basadas en las normas INTE ISO 45001 y sistemas de gestión de la seguridad vial, norma INTE ISO 39001. Además, antes de darle el pase a Ivania, las consultas las vamos a ir leyendo en dos tractos a mitad de la sesión conforme nos vayan llegando y cuando al final, en caso de que tengamos otras antes de estar cerrando la sesión. Así que sin más por el momento, Ivania, le cedo el espacio. Hola, buenas tardes. Brenda, únicamente me confirmas que ya se esté visualizando la pantalla, por favor. Sí, ya le confirmo. Aquí. De momento no. Pero... No, ok. Entonces déjame volver a compartir. Listo, ahora sí, Ivania. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Como bien lo indicaba Brenda, mi nombre es Ivania Montero y el día de hoy pues les voy a estar acompañando en esta sesión con el tema salud ocupacional para su PYME garantiza un entorno seguro. Esperamos que pues este espacio sea muy provechoso para ustedes y cualquier duda, consulta, pues en el transcurso de la presentación lo vamos a estar abordando como tal. Bueno, como parte del contenido que vamos a estar viendo el día de hoy es un poquito antecedentes, comprender cuál es la situación actual del sector pymes a nivel de Costa Rica y algunos otros estudios que se han hecho a nivel internacional, conocer esas razones por las cuales es importante implementar esos elementos de la gestión preventiva de riesgos laborales para el sector pymes
Y de esos elementos que vamos a estar viendo, pues mencionar algunos que se pueden considerar esenciales para garantizar un entorno seguro para sus fines. Entonces, con estos contenidos que tenemos para el día de hoy, vamos a dar inicio con la presentación. Bueno, como parte de los antecedentes y datos importantes por conocer, nos dimos a la tarea de revisar estadística a nivel país. Y en este caso, pues nos fuimos a revisar la SUGES y encontramos estadística con respecto al año 2022, que es lo más actualizado que tenemos al día de hoy. ¿Qué nos dice? Bueno, acá podemos ver que las micros y pequeñas y medianas empresas hicimos un análisis de cuánto viene a representar con respecto a los accidentes por cada 100 colaboradores. Entonces, aquí podemos ver que por año las micro y pequeñas empresas suelen tener 8 accidentes por cada 100 colaboradores que estas tengan. Y la mediana, la empresa mediana, por cada 100 colaboradores suele registrar 9 accidentes. Esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a afectar nuestra organización. Puede llegar a afectar la marcha de la organización como tal. Y es justamente esos antecedentes los que queremos analizar el día de hoy y de ahí sacar la importancia de establecer medidas correctivas preventivas y trabajar en la prevención de riesgos laborales y esos espacios de trabajo seguro para nuestra organización y por ende, pues también vamos a incluir a nuestros colaboradores como tal. Bueno, acá un poquito de contexto con respecto a la situación en Costa Rica. Según el Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos, en el 2017 se determinó que entre más pequeña es la organización, mayor es el desconocimiento con respecto a la gestión preventiva. Cuando yo leí esta nota, pues uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos lleva a que esas empresas pequeñas desconozcan sus responsabilidades o sus aspectos en gestión preventiva? Y cuando hablamos en gestión preventiva, no solamente vamos a la parte de evitar accidentes, sino es a nivel general, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo como organización para generar esos espacios seguros para nuestros colaboradores? Y es parte de pues, lo que ya ahorita vamos a analizar esas posibles vulnerabilidades o factores pues, que nos llevan a este desconocimiento y a tomar acciones para esa gestión. Además, pues nos dice que las pymes no están enteradas sobre sus responsabilidades en prevención de riesgos laborales. ¡Qué increíble! Que uno dice, porque muchas veces cuando analizábamos esto, bueno, puede ser de que como yo, mi organización tiene 3 colaboradores, pues me centro en mi crecimiento, me centro en crear esas fuentes de empleo, en crecer como organización, pero el hecho de que tengamos 3, 4, 5 colaboradores en nuestra organización no nos excluye de responsabilidades en temas legales y demás. Entonces, hoy queremos traer al escenario esos aspectos e igual pues ahí vienen otras capacitaciones como las que Brenda ahorita mencionaba, que vienen a fortalecerlos y a capacitarlos a ustedes para no tener desconocimientos en este tema que no necesariamente es porque yo quiero incumplir, sino porque puede hacer de que no tengo la expertise en esta área de salud y seguridad y por ende, pues, incumplo con algunas situaciones o algunos aspectos legales. Entonces, acá, cuando hablamos de esas vulnerabilidades para el sector pymes, pues, según un estudio de la OIT, podemos englobar en 3 aristas o en 3 aspectos esas principales vulnerabilidades. Bueno, ¿qué tenemos por acá? La ausencia del personal interno dedicado a la salud y seguridad. Por lo general, lo hablábamos anteriormente, ¿verdad? Somos el sector pymes, suele tener poquitos colaboradores, entre 1 a 100 colaboradores, y por ende, pues, no solemos dedicar parte de nuestro recurso a tener una persona a nivel interno de la organización con la capacidad para atender situaciones de salud y seguridad en el trabajo, sino que yo como propietario de esa organización trato de cumplir con lo más que yo pueda, pero desde mi alcance. Entonces, pues la importancia de contar con una comisión de salud ocupacional cuando sí nos aplique o bien con una oficina o alguna persona
que nos apoye en esta gestión preventiva y ya ahorita más adelante pues vamos a ver a partir de cuántos colaboradores pues yo debería contar con una oficina de salud ocupacional, con un encargado de salud ocupacional en mi centro de trabajo o bien qué es una comisión y a partir de cuántos colaboradores según la legislación pues yo debería contar con este personal. Acá como segundo aspecto tenemos el limitado acceso a la información y oportunidades de formación en salud y seguridad en el trabajo. Y yo les voy a mencionar, anteriormente decía el estudio que les puse de la OIT, del colegio, decía 2017. Y yo decía, bueno, ¿cómo? ¿Qué busco? ¿Dónde busco? Para ponerles un dato un poco más actualizado. Y realmente yo aquí confirmé que efectivamente existe un limitado acceso a la información para el sector pymes específicamente. Algo donde yo pueda validar, basarme en estudios, para a partir de ahí, pues, poderme formar, poderme capacitar y transmitir esta información a mi personal. Por lo tanto, pues, efectivamente, desde mi perspectiva de lo que estuvimos analizando, realmente sí es una vulnerabilidad para el sector. Sin embargo, existen páginas como lo es o a nivel de Costa Rica, el Consejo de Salud Ocupacional, que es un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo, el cual pues constantemente dentro de su portal, dentro de su plataforma, pues está subiendo información valiosa para todas las organizaciones, los cuales pues los insto a irlas a visitar, así como también nosotros como Grupo INS. Tenemos el Departamento de Promoción y Prevención que desde sus diferentes unidades, pues les podemos apoyar en temas de capacitación y asesoría, que más adelante por ahí les colocamos el correo para cualquier apoyo que requieran de nuestra parte, pues poderles ayudar en este proceso de formación, igual instarlos a que esos espacios de formación que habilitan los compañeros, pues que sea de mucho provecho para ustedes y puedan participar de cada una de las sesiones justamente para ir fortaleciendo esos diferentes aspectos que tenemos dentro de la organización. Y la otra es que a menudo no se establece la relación entre los accidentes y las enfermedades laborales y los costos asociados a la productividad, calidad y la rentabilidad de la empresa. Esto es súper complicado, ¿verdad? Porque, bueno, dentro de nuestra organización debemos evitar los accidentes, establecer todas las medidas preventivas necesarias para evitar que ocurran los accidentes. Pero ya cuando un accidente ocurre, pues ya hay poco que hacer. ¿Qué es lo que nosotros como organización deberíamos hacer? Bueno, sacarle el máximo provecho a ese evento que ocurrió y sacarle la mayor cantidad de lecciones aprendidas de ahí. Y justamente a partir de eso, hacer un análisis causa-raíz, que ya un poquito más adelante lo vamos a estar viendo, para evitar justamente que otro accidente igual o similar pueda ocurrir en mi organización. Cuando hablamos de productividad, bueno, yo tengo una empresa que tiene 10 colaboradores. Un colaborador se me accidenta y pues mis 10 colaboradores son fundamentales en mi proceso. Los 10 son esenciales. ¿Qué pasa si pierdo uno? ¿Cómo sustituyo a ese compañero mientras él recibe la atención médica y se vuelve a incorporar? Probablemente el propietario, el patrono va a tener que ponerse a trabajar, ser él el que me sustituya a ese colaborador y demás acciones. Esto me va a afectar la productividad. Igual, cuando hablamos de accidentes, no únicamente es la afectación de un compañero, de un colaborador, no, también ese accidente puede ser la pérdida de materiales, de materia prima que estemos trabajando y pues que sucedió algo en el proceso, hubo un derrame, hubo una mala manipulación y pues estamos perdiendo producto. A partir de ese evento es fundamental establecer las acciones, la relación del por qué ocurrió para establecer acciones correctivas y de este modo pues garantizar la continuidad de mi negocio. Bueno, acá vemos razones para implementar elementos de prevención de riesgos laborales para las pymes. Brenda, aquí en este espacio y compañeros, me gustaría como que ustedes nos escribieran en el chat. ¿Cuáles creen ustedes que son esas razones por las cuales como pymes deberíamos establecer elementos de prevención de riesgos? ¿Cuáles son esas razones por las cuales estamos hoy aquí? ¿Qué es lo que queremos buscar con esos elementos de prevención? Entonces, no sé, decíamos unos 30 segundos para que ahí escribamos en el chat esas razones por las cuales implementar elementos de prevención. Sí, Vania, vamos a dar unos
unos segundos para ver si recibimos algunos comentarios. Si no, gracias. Continuamos con la sesión. De acuerdo. Igual, mientras nuestros participantes van anotando sus comentarios, recordarles que tenemos la rifa de un masajeador entre todas las personas que se están conectando a esta sesión. Además, y nos estaremos comunicando con el ganador después de que lo elijamos según acá por sorteo que se realice. Al final, también les vamos a colocar una encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre el evento de esta tarde. Y como lo indicó Ivania, estar atentos a las demás actividades que estamos generando para los días de enero, antes de cerrar este primer mes del año, que tenemos varias cositas, y también para febrero, para aquellas personas que nos sintonizan desde la zona sur, que estaremos visitando esa zona el primero y 2 de febrero con jornadas especiales. Iván, y acá recibimos dos comentarios, un par de comentarios, ya van ingresando y más. Don Alexander nos dice, mejor calidad de vida de nuestros colaboradores. Otra persona nos indica evitar pérdidas físicas o daños psicológicos en las personas colaboradoras. Okay, súper bien. Pues con base a eso que los compañeros nos decían, pues ahí podemos generar la fidelidad de los colaboradores. Qué bonito es ir a trabajar a una organización donde se preocupan por nosotros, se preocupan que estemos bien, no solamente porque salga producción o que por el que el servicio como tal se dé, sino que nosotros nos sintamos parte de esa organización, que seamos un elemento esencial para el funcionamiento de esa organización. Y pues súper bien a los compañeros que nos aportaban. Esas son acá razones. Acá tenemos más. Se los aporto para también leerlos claro, a todos. Claro, claro. Don Alexander de nuevo nos dice, mejora la productividad y calidad de nuestro trabajo y o producto. Don Edgar nos dice, contar con la implementación de protección. Otra persona, continuidad del negocio, disminuir ausentismo, generar bienestar. Flow Sun nos dice, disminuir o eliminar potenciales accidentes. Angie, en nuestro caso, son apoyo para evaluar mejor las métricas empresariales. Súper bien. Muchas gracias por los aportes y excelentes. Y todos pues están alineados a estos 5 aristas que nosotros como colocamos acá como resumen, pero realmente pues son diferentes o son muchas las razones por las cuales parte de lo que hablábamos, ¿verdad? Las relaciones comerciales. Creo que es importantísimo o esa relación comercial, y aquí va mucho la imagen como organización, ¿verdad? Si tenemos un buen sistema de gestión, pues eso se va a comunicar, se va a saber en otras organizaciones y nosotros vamos a ser un ejemplo para otras organizaciones. Igualmente, las relaciones comerciales. Pueden haber empresas grandes que puedan tener certificaciones, diferentes programas, los cuales están en la obligación de asegurar que si van a adquirir el servicio de otra empresa, pueden ser del sector pymes, van a adquirir el servicio de una pyme, pues esta pyme debe cumplir con esos requisitos que se le solicita a esa empresa grande. Tal vez no todos, pero sí algunos aspectos fundamentales. Entonces, si yo cumplo con esos elementos de gestión preventiva que me solicitan esa organización, pues yo voy a poder formar parte, voy a poderle brindar un servicio y me va a posicionar de una mejor manera ante esas relaciones comerciales. E igualmente, muchas organizaciones, aunque una pyme me cobre, no sé, 100 mil colones más que otra pyme, pero esa pyme que me cobra más barato no tiene o no gestiona elementos de gestión, pues esa empresa grande, pues por sus sistemas y demás, va a preferir pagar esos 100 mil colones de más, pero asegurándose que esa pyme está garantizando esos entornos de trabajo seguros, que se compromete por la salud y seguridad de sus colaboradores, y pues ahí vamos con el tema de relaciones comerciales. El control sobre los costos de la no prevención, y aquí pues hablábamos anteriormente un poquito sobre eso. Indiferentemente, pues un trabajador que se nos lesiona, es una atención médica que va a tener que recibir. ¿Cuánto nos va a costar ese accidente? No lo vamos a saber. Entonces, es un cheque en blanco que estamos entregando ahí de que nos va a afectar nuestra,
nuestra gestión como tal. La reducción de accidentes laborales, yo creo que todos vamos a trabajar pensando, vamos a volver a casa sanos y salvos, y pues estos elementos de prevención pues nos vienen a garantizar que efectivamente con todos los controles, las medidas preventivas que se establecen en la organización, pues tengamos una reducción de accidentes y así nos veamos beneficiados todos, tanto el patrono, tanto la organización, como nuestros colaboradores. La fidelidad de los colaboradores, pues era lo que estaba mencionando con los primeros aportes, ¿verdad? Si un patrono me cuida, se preocupa por mi salud, por mi seguridad, pues yo le voy a devolver a él esa fidelidad y voy a formar parte de su organización como tal. Y todos estos elementos, pues lo que buscan es la mejora continua del sistema, estar ahí identificando esos aspectos de mejora para fortalecernos y posicionarnos de una mejor manera en el mercado. Y justamente con esto de la mejora continua viene el plan de negocios. Por ahí, como parte de lo que estuvimos investigando, el plan de negocios para una pyme, pues es común verlo desde planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, ¿cómo lo visualizamos acá en salud y seguridad en el trabajo? También lo vemos desde esta arista. Entonces, puede ser un proceso paralelo que lo llevemos al plan de negocio de la organización. ¿Por qué? Porque en salud y seguridad también vamos a planificar. ¿Qué vamos a planificar? ¿Qué vamos a hacer para garantizar esos espacios seguros? ¿Qué vamos a hacer para establecer acciones en pro de la salud de nuestros colaboradores, para garantizar la continuidad de mi negocio desde esta perspectiva? A partir de ahí, vamos a hacer. Vamos a ejecutar esas acciones que estamos planificando. Una vez que las hacemos, pues vamos a verificar. ¿Qué vamos a verificar? ¿Qué se hizo? ¿Qué de lo que nosotros planificamos se hizo? Y a partir de ahí, pues el actuar como en la última arista. En el actuar es ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de esas acciones que ejecutamos, de eso que estuvimos verificando? ¿Realmente me impactó como esperaba o debo hacer ajustes en el proceso para mejorar y demás? Entonces, esto siempre me va a llevar por el ciclo de la mejora continua, que es lo que queremos que toda organización pues siempre sea uno de sus pilares. La mejora continua, siempre buscando brindar el mejor, lo mejor para nuestro personal y por ende pues para nuestra organización como tal. Acá vemos, y era como aspectos de que mencionábamos en esos elementos que los compañeros pues ahí nos ponían en el chat, los participantes. Entonces pues estos elementos esenciales para garantizar un entorno seguro. Y aquí vamos a ver 5 elementos. Pueden haber más, pueden menos, ¿no? Pero sí van a haber más aspectos que es importante que nosotros los consideremos, pero acá en para por el lapso de tiempo que tenemos y demás, vamos a conversar de estos 5. Donde tenemos el marco legal, vamos a hablar un poquito de aspectos legales que debemos conocer, tomar en consideración, la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Por ahí tenemos el proceso de inspección de las áreas de trabajo. A partir de estos 2, nos surgen el programa de capacitaciones y por último, investigación de accidentes. Investigación de accidentes, bueno, como procesos, nosotros podemos hacer acciones reactivas y acciones proactivas. Aquellas acciones proactivas son las que nosotros ejecutamos preventivamente. Es decir, vamos a establecer controles, acciones en pro de que llegue a suceder algún evento. Y las reactivas son las acciones que nosotros implementamos posterior a que ocurra un evento como tal. Por eso, en este caso, la investigación de accidentes la resaltamos. ¿Por qué? Porque investigar un accidente es una acción reactiva. Ya ocurrió una situación, entonces vamos a analizar esa acción para tomar acciones posterior a la ocurrencia de ese evento. Entonces, como por ahí para tenerlo en contexto, vamos a iniciar con el marco legal. Acá hablábamos de la responsabilidad de garantizar la salud y seguridad. Nuestra máxima autoridad en tema de leyes y demás, pues es la Constitución Política. La Constitución Política nos dice en su artículo 66 que todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad en el trabajo. Posteriormente, tenemos el artículo 282 de la Ley 6727, el Código de Trabajo, capítulo 4, que nos dice que todo patrono
tiene la obligación de adoptar en lugares de trabajo las medidas para garantizar la salud de sus colaboradores conforme a los términos de este código. Y tenemos también el Reglamento General de Salud y Seguridad en el Trabajo que nos lleva por la misma línea. Nos dice, todo patrono debe adoptar y poner en práctica en sus centros de trabajo por su exclusiva cuenta las medidas de salud e higiene adecuados para proteger la salud, la vida, integridad corporal y moral de los trabajadores. Compañeros, ¿qué es lo que queremos ver acá? Vean, en estos tres artículos de diferentes aspectos legales nos dice que debemos garantizar la salud y seguridad de los colaboradores. En ningún momento nos habla de la cantidad de colaboradores que debe tener nuestra organización para que debamos cumplir con este aspecto. Entonces, no importa el tamaño de nuestra organización, si nuestra empresa es micro, pequeña o mediana, debemos cumplir con esto, debemos garantizar esos aspectos y es como es algo, es como nuestra base, porque si bien aquí vemos, no nos dice el cómo debemos garantizarlo, solamente nos dice qué debemos hacerlo. Entonces, parte de lo que hoy queremos ver son algunos aspectos esenciales, podríamos llamar, justamente para garantizar esos aspectos, esos entornos de trabajo seguros. Acá, como en modo resumen, vamos a mencionar algunos aspectos o algunos códigos de artículos, perdón, algunos artículos del Código de Trabajo, el capítulo cuarto, que nos habla el artículo 193, que nos dice, bueno, todo patrono está en obligación de asegurar a sus colaboradores contra riesgos del trabajo. Este aseguramiento debe ser desde el día 1, desde el día que ese colaborador, pues, previo a que ingrese a laborar, yo ya debería tener a este colaborador reportado en planillas y estar asegurado como tal. El artículo 196 nos habla de accidente de trabajo. Estos 196 y 197 lo vamos a ver como muy, muy por encimita, como dicen, porque el próximo 23 de enero, el próximo 23 de enero se va a tener una capacitación donde, para ustedes, donde se va a ampliar un poquito más todos estos términos, todos estos artículos y su aplicación como tal, según sea el sector. Bueno, 196, comentábamos que es accidente de trabajo, todo accidente que le ocurra al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta durante el tiempo que permanezca bajo la dirección y dependencia del patrón. Aquí hay palabritas claves, las cuales son que debemos tomar en consideración como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta. Todo accidente que le ocurra al trabajador relacionado a la tarea que está haciendo, pues automáticamente estaría cumpliendo con este criterio del 196 y sería corresponder a un accidente de trabajo. O bien, aquel accidente que le ocurre al trabajador, producto de una indicación que yo le di, producto de la labor propia que ese trabajador está haciendo por directriz o dependencia del patrono. Y acá cuando hablamos del patrono, no es únicamente el propietario de esa organización, sino que puede ser que yo en mi empresa tenga alguna persona de confianza, una jefatura, o alguien, algún mando medio, supervisor y demás, donde yo le dé la potestad o le ponga a cargo personal. Esta persona que va a tener ese personal a cargo, pues se va a convertir en un patrono y entonces pues acá la importancia de las órdenes de trabajo que yo les dé a mis colaboradores, que estén claras, que sean concisas, para que el trabajador pues las pueda ejecutar de una manera segura y pues de este modo evitar el tema de los accidentes. El artículo 197 me habla de lo que son enfermedades de trabajo, que básicamente es todo estado patológico que resulte de la acción continua de una causa y por lo general pues tiene su origen o motivo en el propio trabajo, en el medio o en las condiciones en que el trabajador labora. Entonces, una patología debe haber una relación con respecto a la tarea que ese colaborador está ejecutando. Puede ser la exposición en el tiempo, es complicado y pues ahí ya no podemos inferir a partir
de cuánto tiempo se va a considerar que sí corresponde a una enfermedad o no de trabajo. Ya eso lleva pues un estudio médico de por medio, pero siempre pues debe haber una relación entre lo que el colaborador está manifestando, está presentando, versus la relación con la tarea que el trabajador está mencionando. Por ejemplo, el trabajador debe subir, estibar cajas a más de 2 metros. Entonces, pues esa es su tarea durante 2 horas. Entonces, él constantemente está llevando su brazo por encima del hombro. Entonces, ese movimiento se puede considerar un movimiento repetitivo y dependiendo de las características que este trabajador manifiesta, está presentando, pues estas acciones se podrían convertir en una enfermedad del trabajo. Por ahí también tenemos el artículo 199 que nos habla de exclusiones. Este artículo nos dice que si se logra comprobar mediante el proceso de investigación de accidentes de que el accidente que nos está reportando el colaborador fue provocado intencionalmente o por dolo, se estaría excluyendo como un accidente laboral. Cuando hablamos de dolo, o intencionalmente, es cuando ese colaborador se lesionó al propio, lo hizo intencionalmente. Hacía unos días se recibió un aviso de accidente donde el patrono envió las evidencias de las cámaras donde se veía donde ese colaborador estaba haciendo un trabajo con máquinas que era prensaba cajas. Entonces ese colaborador, antes de lesionarse, volvió a ver las cámaras, volvió a ver a su alrededor, vio que nadie lo estaba viendo, suspiró y bajó la máquina. Entonces, con esa evidencia y con testimonios de testigos que habían ahí, el patrono logró comprobar que efectivamente ese accidente fue causado por dolo de ese colaborador y por ende, con lo establecido en el artículo 199, no se amparó como riesgo del trabajo. O bien, también tenemos como exclusión aquellos accidentes donde el colaborador está utilizando drogas, fármacos o demás, y estos no estaban bajo prescripción médica. Es decir, ese colaborador decidió, no sé, tomarse un medicamento, un antialérgico que le provocaba sueño, sufrió un accidente donde la causa del accidente estaba relacionada a su estado de soñolencia, y pues, si no estaba bajo prescripción médica, podemos aplicarle el 199, el cual estaría excluido como riesgos del trabajo. Acá como solamente mención, porque igualmente para el mes de marzo van a haber una capacitación con relación a, me le volví a adelantar Brenda, perdón, va a haber una capacitación con relación a pausas activas en el trabajo y demás. Entonces es importante que acá conozcamos que existe legislación que nos ampara el tema de teletrabajo. Existe, bueno, desde antes de la pandemia ya existía cierta legislación y una vez que llega la pandemia, pues se fortalece un poco más el tema. ¿Qué queremos ver acá con el tema de teletrabajo o la persona teletrabajadora? Bueno, igual esa persona teletrabajadora igual va a estar amparada contra el seguro de riesgos del trabajo. Y esto con base al artículo 10, que es lo que nos dice, bueno, que se considera riesgo del trabajo en la modalidad de teletrabajo, los accidentes y enfermedades que le ocurran al teletrabajador como ocasión o consecuencia del trabajo que desempeñe de forma subordinada y remunerada. Justamente es como muy parecido a lo que veíamos anteriormente en el 196, pero aquí específicamente este artículo 10 sí nos incluye la palabra teletrabajador, refiriéndonos específicamente para esas personas que se encuentran laborando desde su hogar. Esto tal vez es un poquito más complicado desde la perspectiva de hacer un análisis causa-raíz, de poder identificar que efectivamente ocurrió como el colaborador está manifestando, pues porque estaba en su casa, ¿verdad? Pero igualmente acá lo que queremos poner en contexto es que si estaría o este colaborador debe estar amparado por el seguro como tal. Bueno, anteriormente les hablábamos de las comisiones y oficinas de salud ocupacional. Entonces, el Código de Trabajo en su capítulo cuarto nos habla el artículo 288. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, que todo centro de trabajo donde se ocupen 10 o más colaboradores se deben establecer comisiones de salud ocupacional.
¿Qué es una comisión de salud ocupacional? Bueno, es un grupito de personas las cuales buscan promover, colaborar en organización, en promover esos espacios seguros. Ellos pueden hacer sesiones, inspecciones, programas de fortalecimiento de la gestión y demás, los cuales van a estar integrados según sea la cantidad de colaboradores que nosotros tengamos en nuestra organización. Entonces, de 10 a 50 colaboradores, pues me establece que como mínimo debe tener 2 miembros integrantes. Y de 51 a 250 debe tener como mínimo 4 miembros integrantes de esta comisión. Importante acá, esos miembros deben ser electos de forma bipartita, ¿qué quiere decir? Bueno, igual número de representantes del patrono como representantes de los colaboradores. Y además, bueno, acá hablamos 2 colaboradores. Acá hablamos de un mínimo, pero no de un máximo. Entonces, sí, como recomendación, sí podemos tener 4 o 6 colaboradores conforme en esta comisión. Es una buena práctica porque hay ocasiones donde, bueno, puede ser de que un colaborador está de vacaciones, está de licencia, está de permiso y demás, y no viene. Acá, el reglamento 39.408 es el que me rige el tema de las comisiones y oficinas de salud ocupacional, el cual pues ya me amplía un poquito más sobre el tema, pero parte de lo que él indica es que las comisiones de salud ocupacional deben reunirse al menos una vez al mes. Entonces, por ahí va la parte de poder contar con 2 miembros para garantizar que efectivamente esas sesiones estén dando. Indiferentemente, los demás procesos, pues debemos generar esos espacios. O bien, tenemos también el artículo 300, que es lo que me dice, bueno, toda empresa que ocupe permanentemente más de 50 colaboradores está obligada a mantener una oficina o un departamento de salud ocupacional. Acá en este caso, pues no hablamos de cantidades, pero sí esta oficina o departamento debe estar administrada por un personal competente en salud y seguridad en el trabajo. Igualmente, pues él va a tener ciertas obligaciones que se amplían, que los invito a indagar un poquito más sobre el tema en el reglamento 39.408 de oficinas, de comisiones y oficinas de salud ocupacional. Bueno, por ahí ya concluimos con la parte de marco legal. Vamos a pasar con la parte de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Antes, Ivania, de esto, tal vez aprovechando, aprovechando que acabamos de terminar el tema legal, tengo acá una consulta de Don Wagner que va dirigido a este tema legal. Él nos indica, el código de trabajo menciona o cubre al trabajador durante el tiempo de traslado de la casa al trabajo y viceversa. Sí, esto está en el inciso C del artículo 196, donde me dice que se considera riesgo de trayecto aquel accidente que le ocurra al trabajador de la casa, al trayecto y viceversa, siempre y cuando este no haya sido variado o interrumpido por intereses personales del colaborador. Pues ahí hay mucha tela que cortar, como dicen, ¿verdad? Porque es un poco complicado el cómo yo como organización logro colaborar, logro evidenciar que efectivamente estaba haciendo el recorrido habitual, que no fue desviado, que no se quedó a tomar café donde la vecina que lo invitó, que vive hacia otra dirección, él vive hacia el este y se quedó hacia el oeste. Demás, ¿verdad? Entonces, sí hay, es un tema complicado el cómo yo como patrono determino que efectivamente esté haciendo ese recorrido usual sin alteraciones y demás, pero sí estaría amparado siempre y cuando yo logre evidenciar o comprobar lo que hasta hoy me dice ese artículo 196 de la ley 6727, capítulo cuarto. Perfecto. Y Angie nos dice o nos consulta si hay una distancia mínima sobre este mismo tema. No, no existe una distancia mínima ni existe tiempo. Que he recibido preguntas de que es que duró más de 40 minutos. No existe un tiempo ni una distancia mínima al cual lo cubre, siempre y cuando yo logre comprobar que efectivamente era mi recorrido habitual como tal. Perfecto.
Y bueno, les recuerdo que el 23 de enero tenemos la sesión de riesgos del trabajo, donde estas consultas y de otra índole también pueden ser abordadas con nuestra capacitadora experta. Lo último que tengo aquí de Angie, es si los paseos empresariales también están cubiertos, los trabajadores. Sí. Vamos a ver, es que no quisiera como adelantarme al tema que va a tener el compañero porque ya es específicamente desde la parte más experta en aceptación de casos y demás, riesgos de accidentes de trabajo, pero dependiendo del criterio, si es una actividad patrocinada, aprobada por el patrono, sí estaría considerándose. Pero para mayor detalles, sí, el próximo 23 de enero, cordialmente invitados para que participen y estos aspectos más puntuales de aplica no aplica, pues sea abordado por el experto correspondiente. Gracias, Ivania. Si gusta, continúa. Ok, muchas gracias. Bueno, hablábamos del proceso de identificación de peligros. Peligro y riesgo son definiciones que las solemos unir, solemos creer que es un sinónimo. Sin embargo, no lo son. Cuando hablamos de un peligro, es esa fuente que tiene el potencial para causar lesiones o deterioro. Y acá lo vemos desde la salud, pero un peligro lo podemos tener desde diferentes aspectos. Entonces, peligro, para quedar claros con la definición, y ya vamos a ver unos ejemplos, es esa fuente que tiene el potencial de causarnos un daño. Y cuando hablamos de riesgo es la combinación de la probabilidad y consecuencia, es decir, la probabilidad de que ese peligro que estamos identificando, que estamos teniendo, se nos llegue a materializar. Y producto de ese, pues vamos a tener una consecuencia. Es fundamental que nosotros dentro de nuestra organización hagamos un mapeo de esos peligros que tenemos. A partir de esos peligros, vamos a establecer cuáles van a ser los posibles riesgos que podría generar ese peligro. ¿Cómo voy a determinar el nivel de riesgo? Bueno, ya lo hablamos, la probabilidad. ¿Qué tan probable es de que ese peligro se me llegue a materializar? Y la consecuencia, probabilidad por consecuencia me va a dar el nivel de riesgo y con base a eso yo voy a tener riesgos altos, medios o bajos. ¿Para qué? Para poder decir, bueno, voy a enfocarme en estos riesgos críticos, en estos riesgos altos para establecer acciones preventivas, en este caso correctivas, para controlar ese riesgo y ese riesgo alto, volverlo un riesgo aceptable. Ya acá lo vamos a ver un poquito más en detalle para poder explicarlo un poquito más amplio. Entonces, otra vez los invito, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Sí, los invito a que con esta imagen y lo que conversamos anteriormente podemos ver cuál es el peligro ahí. Esta primera lo vamos a hacer. ¿Cuál es el peligro que visualizamos en esa imagen? Bueno, vamos a una carretera. El peligro es una carretera con alto flujo vehicular. ¿Cuál podría ser el riesgo? Bueno, que una persona necesite cruzar esa carretera transitada con ese alto flujo vehicular. Como consecuencia de eso, ¿qué podemos tener? Bueno, un golpe, un atropello, un accidente como tal entre los vehículos al frenar y evitar que sea la persona la que sufra ese accidente. En esta otra, compañeros, ¿cuál visualizamos que es el riesgo en esa segunda imagen? Tal vez si nos escriben ahí por el chat. Sí, esperemos acá las respuestas en el chat. Recordarles, porque ya nos estaban preguntando para acá, la sesión del 23 de enero, si ya se anotaron, porque el formulario venía con la información de las dos sesiones. Si ya se anotaron, no es necesario que lo vuelvan a hacer de nuevo. Ahí posteriormente les va a estar llegando el enlace de la sesión. Entonces, no es necesario que se vuelvan a inscribir. En caso de que haya alguna persona que no esté inscrita, ahorita les voy a pegar el formulario para que lo puedan hacer. Recordarles hacernos llegar las consultas y la participación de esta pregunta que nos está realizando Ivania en el chat. Acá nos dice Génesis quemadura. Vamos esperando más.
Ok, vamos a partir de esta que nos menciona la compañera Helen. Bueno, acá recordamos que el peligro es esa fuente generadora. Entonces, el peligro en este caso puede ser la temperatura, la alta temperatura que ahí podemos ver. Y como riesgo, vemos el niño, vemos la imagen del niño, donde producto de ese peligro, él va a tocar esa superficie caliente. Entonces, el riesgo es un posible contacto con la superficie caliente o como consecuencia de ese peligro que estamos identificando, viene la consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia? La quemadura o el contacto directo con esa fuente de calor que ahí estamos visualizando. Acá tenemos otro ejemplo de un peligro donde vemos un cableado eléctrico, donde vemos alta tensión. Entonces, el peligro es la electricidad que tenemos en esa imagen. ¿Y cuál sería el riesgo? Bueno, el riesgo puede ser el contacto directo con esa fuente eléctrica o el yo tener que hacer trabajos. Incluso ahí vemos otro riesgo, el otro peligro, que es el trabajo en alturas. ¿Cuál va a ser el riesgo? Bueno, que ese colaborador pierda el equilibrio, que ese colaborador tenga un contacto directo con esa fuente generadora y a partir de ahí tenga una consecuencia, que lo veíamos anteriormente. La consecuencia, bueno, pues ya directamente la caída, la electrocución o una descarga eléctrica que pueda tener. Entonces, ¿de qué partimos? De acá, de la importancia de que nosotros en nuestra organización tengamos una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, que esto es un tema bastante amplio y de hecho es un tema en el cual podríamos hacer únicamente una sesión para hablar de este proceso. ¿Por qué? Porque existen diferentes familias de peligros, desde los peligros biológicos, locativos, químicos, biológicos y demás, que a partir de ahí, pues, llegan a surgir los posibles riesgos. Acá podemos ver, vamos a ver si aquí el pulsor amarillo me indica. Sí, se nota. Sí, ahí ya está. Hablamos de la probabilidad y consecuencia. Esta probabilidad y consecuencia no es que yo voy a decir trabajos en altura, la probabilidad que me ocurra es alta. No, yo me voy a basar, no va a ser un dato subjetivo, sino va a ser objetivo. Me voy a basar en estadística o en estadística del sector pymes al cual yo pertenezco, el cual me dé una visión más certera de cuál es el dato estadístico con relación a la probabilidad de que ese accidente pueda llegar a ocurrir. Y igualmente la consecuencia, no va a ser que yo diga, no, la consecuencia es baja. No, es que yo tengo datos estadísticos donde los trabajadores, al menos dos de cada, vamos a cambiarla, heridas o golpes. 5 de cada 2 colaboradores míos se están golpeando las manos haciendo esa tarea. Entonces, yo ya sé que esa probabilidad es alta, 2 de cada 5. Y las consecuencias es que sí han registrado días de incapacidad. Entonces, con base a esa probabilidad y consecuencia, yo voy a establecer mi nivel de riesgo. Y con base a eso voy a establecer controles preventivos, correctivos, para evitar que ese accidente llegue a ocurrirme. Bueno, puede ser que mi organización no esté registrando accidentes por esa causa, pero sí estadísticamente, no sé, las estadísticas del Consejo de Salud Profesional sí demuestran la probabilidad de ocurrencia que sea alta. Entonces, eso me sirve a mí para tomarlo de ejemplo, tomarlo de base y iniciar a establecer controles para evitar, pues, que en mi organización se lleguen a ocurrir esos accidentes. El tema de las inspecciones, pues acá tenemos 3 grandes grupos por los cuales se pueden clasificar las inspecciones. Las inspecciones en nuestra organización son claves, son fundamentales, porque es por medio de ese proceso donde podemos identificar oportunidades de mejora o bien poder identificar acciones que estamos haciendo bien y debamos seguirlas haciendo, debamos seguirlas fortaleciendo. Acá es importante mencionar que las inspecciones no solamente es un proceso que le va a tocar, si nos aplica el tema de las comisiones, que le va a tocar a las comisiones, sino que también nosotros como organización podemos designar personal clave para el cual vaya a formar parte de esas inspecciones. O bien, tengo una pequeña empresa de 5 personas donde solamente el patrono hace inspecciones, ¿no? También podemos darle ese rol a un colaborador
¿Para qué? Para que él con su ojo crítico, que está ahí en el día a día haciendo la tarea, que conoce los procesos, vaya y realice esos análisis, esa verificación de condiciones, de aspectos como tal. Entonces, compañeros, existen tres grupos de inspecciones o tres tipos de inspecciones, las cuales clasificamos como inspecciones periódicas. Las periódicas son esas que se hacen en intervalos regulares, ya por lo generalmente ya están planificadas. Sabemos que cada 15 días vamos y hacemos la verificación, la inspección de diferentes sitios, diferentes procesos y demás. También tenemos las intermitentes. Las intermitentes me parecen importantes porque son esas que hacemos sin previo avisos, a intervalos irregulares, es decir, llegamos de sorpresa a hacer la inspección del sitio. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros comunicamos, vamos a hacer mañana una inspección, buena tarde vamos a hacer inspección, entonces nos hacen trampilla por ahí y se ponen todo al día, utilizan correctamente el equipo de protección personal, todo está en orden, todo está en su lugar, los equipos con sus debidos resguardos y demás. Esto nos genera puede llegar a sesgarnos la información que queremos obtener, porque al final esto no es para juzgar el qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien, sino para poder identificar esas oportunidades de mejora y a partir de ahí pues establecer controles, poderlas resolver y así evitar alguna pérdida de materias, de materia prima o incluso pues la lesión de algún colaborador. Entonces las intermitentes son esas que hacemos sin previo aviso, llegamos al sitio sin notificar a nadie para poder verificar que efectivamente todos los protocolos, los procedimientos que tenemos a nivel interno se estén cumpliendo como tal. O bien las especiales. Las especiales son esas inspecciones que nosotros hacemos durante el proceso de investigación de accidentes o bien cuando hay alguna modificación del proceso, una máquina o un equipo, y nosotros pues vamos a ir a hacer esa verificación para asegurarnos que efectivamente, en el caso de máquinas, procesos, que esté funcionando correctamente, que se estén siguiendo todos los lineamientos, o bien en el proceso de investigación de accidentes, para tener un mejor panorama, una mejor visión de qué fue lo que ahí ocurrió. Importante, no necesariamente debe ser un encargado de salud ocupacional o una persona experta en salud ocupacional la que hace esas inspecciones, sino que yo puedo capacitar a un colaborador para que nos colabore con esos procesos de inspección. Acá sí, como recomendación, lo ideal es poder contar con alguna lista de verificación, con alguna herramienta, el cual nos sirva de guía para saber qué es lo que vamos a ir a revisar y de este modo pues ser más objetivos a lo que vamos a ir a ver y que nos sirva de guía para el proceso. De esas inspecciones no solamente es ir y ver qué está mal, qué está bien y dejarlo ahí. No, debemos tener una matriz de hallazgos. Esta matriz de hallazgos es un documento donde nosotros ponemos qué identificamos. A partir de ahí, establecer roles. ¿Quién va a ser el responsable de corregir esa situación que estamos identificando? ¿En qué fecha se va a la solución? Y posteriormente poderle dar trazabilidad y asegurarme que efectivamente eso que estoy identificando, pues estoy dándole un cierre. Igualmente, esos procesos de inspección me permiten corregir en sitio de inmediato algunas situaciones o algunas desviaciones del proceso, pero también es importante que eso lo dejemos mapeado en la matriz para ahí poner en evidencia que efectivamente nosotros estamos trabajando proactivamente en esas oportunidades de mejora que estamos identificando. Bueno, el tema de capacitación es fundamental, contar con un cronograma de capacitación. Este pues básicamente tiene la finalidad de conocer o dar el conocimiento en materia de salud y seguridad a los colaboradores, al personal en general y de este modo poder sensibilizarlos y promover una cultura de prevención de riesgos. Me ha pasado llegar a una empresa y ver esa lista inmensa de temas de capacitación, pero cuando yo les pregunto, bueno, ¿a qué responde, capacitación sobre riesgo biológico, dengue, por ejemplo? ¿A qué responde ese tema de capacitación de dengue? Bueno, ellos no lo tienen mapeado, no están en una zona endémica, no está este riesgo en su matriz de identificación de peligros.
y demás. Entonces, sí es importante que nuestro plan de capacitación venga a responder a una necesidad o aspectos normativos, no sé, que tengo personal que hace tiene manipulación, contacto con agroquímicos. Bueno, por aspectos normativos aplicables, me dice que al menos una vez al año este personal debe recibir capacitación. Bueno, ese plan de capacitación viene a responder a un aspecto normativo. O bien, riesgos laborales o principales formas de accidentes. Yo tengo mapeado que entre mis principales formas de accidentes están el tema de resbalones y caídas. Entonces, yo debo formar a mi personal en cómo prevenir esos tipos de accidentes según el dato estadístico que ya vamos a ver, como para ir terminando, esas formas de accidentes y basar mi plan de capacitación con base a mis necesidades o bien algún tema en específico que el personal me esté manifestando que para ellos es de interés. Bueno, para pasar al segundo elemento que anteriormente estábamos viendo, es el tema de investigaciones de accidentes. Acá igualmente, pues tenemos cinco aspectos claves para la investigación de accidentes, los cuales son procedimiento, investigación, análisis causa raíz, plan de acción, lecciones aprendidas y el tema de análisis. Bueno, el procedimiento. Un procedimiento, como su nombre lo dice, y acá pues les traje como una guía o un desglose como sugerencia de esos aspectos que debemos considerar dentro de ese procedimiento. El procedimiento lo que nos va a decir o va a servir de guía de cómo actuar en caso de alguna situación, de algún evento de accidente laboral. Entonces, es fundamental que ese procedimiento incluya un objetivo. Es decir, ¿cuál va a ser el propósito que va a tener mi procedimiento? ¿A qué va a dar respuesta este procedimiento? A partir de ahí, pues el alcance. ¿A quién les va a aplicar o a quiénes va a regir este procedimiento? Si únicamente a mi personal interno o bien, bueno, en caso de que sea una empresa un poquito más grande o que tengamos presencia de contratistas, pues si al contratista también lo vamos a incluir dentro del alcance de nuestro procedimiento o pues queda excluido. Algunas definiciones, cuando hablamos de definiciones, son algunos términos claves que puedan funcionar para la persona que esté leyendo este procedimiento que les pueda apoyar en su proceso. Un ejemplo de definiciones podría ser qué es un accidente laboral o qué es una enfermedad laboral, para que la persona que está haciendo el aviso y demás les pueda funcionar de guía. La parte de responsables, la responsabilidad, eso es fundamental, dejarlas claras, y aquí va desde el patrono, refiriéndonos a gerencia, encargados y los colaboradores. ¿Por qué? Porque cada uno de estos integrantes va a tener un rol. Por ejemplo, la alta dirección, la gerencia, puede tener el rol de darnos el espacio, el tiempo para hacer el proceso de investigación de accidentes o darnos el recurso para hacer, recurso para disponer de materiales o insumos necesarios para fortalecer ese proceso como tal. Los encargados pues van a tener la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de investigación de accidentes. Una vez terminada la investigación, hacer un análisis causa-raíz, darle seguimiento a la ejecución de esas oportunidades de mejora que estemos identificando, o bien de los colaboradores, el hecho de cooperar en el proceso de investigación de accidentes, notificar en forma y tiempo lo que le está ocurriendo como tal. Bueno, acá ya como en el procedimiento, ese ya sería como la carnita de este procedimiento, podemos incluir el plazo que le vamos a dar a ese colaborador para que reporte ese accidente que le ocurrió en el centro de trabajo o en el trayecto de su casa, en el trayecto de la casa al trabajo o viceversa. Entonces, pues ese plazo si va a tener, no sé, antes de finalizar la jornada laboral, si es que le ocurre en el trabajo, o va a tener 1, 2, 3 días para hacer ese aviso. Esto, pues lo vamos a dejar claro acá, lo vamos a establecer desde el procedimiento. ¿A quién reportar? ¿Quién va a ser la persona a la que yo como colaborador le debo notificar que me ocurrió un accidente? Así como el quién va a brindar la atención médica. Si tenemos un personal
capacitado para brindar esos primeros auxilios o si en caso de ser necesario una atención primaria, lo vamos a enviar directamente a la caja para a la caja costarricense del Seguro Social para que reciba esta atención primaria mientras se realiza o se lleva a cabo el proceso de investigación y de este modo pues garantizamos que el trabajador esté seguro porque pues ya fue valorado médicamente. Además, pues para el proceso de investigación, el quién o quiénes van a ser los responsables de realizar esa investigación, cuándo se va a hacer, cuánto tiempo tiene esa persona para hacer esa investigación de accidentes. Recordemos que por ahí tenemos 8 días hábiles para hacer ese proceso de investigación de accidentes, pero esto no significa que vamos a esperarnos al día 8 para hacer la investigación, sino que esos días son para poder recopilar toda la información relacionada al accidente. Eso incluye el tema de investigar, de buscar testigos, poder entrevistar a los testigos. Si tenemos disponibilidad de cámaras, poder revisar esas cámaras para corroborar que efectivamente el accidente ocurrió tal cual nos lo están reportando y a partir de ahí, pues esas acciones correctivas, seguimientos y verificación de esas medidas preventivas que vamos a estar estableciendo producto del accidente que nos ocurrió. Ya vamos a ver esto un poquito más en desglose. Cuando corresponde accidente de trayecto, bueno, ¿qué documentación debe presentar ese colaborador que se nos accidentó? Si recibió atención médica, entonces pues el parte de el documento puerta a la ambulancia o si fue otra con un tercero que estuvo involucrado, entonces pues la boleta de ante el, perdón, se me fue, la boleta ante del oficial de tránsito, el parte del oficial de tránsito, donde podamos respaldar, ahí podemos ver horas, el cómo el tráfico manifiesta que ocurrió y demás, entonces puede ser información relevante que nos sirva a nosotros durante este proceso de investigación y lo que hablábamos anteriormente, que es un poco complicado verificar si realmente fue el trayecto a la casa y viceversa. Bueno, este documento puede hacer que podamos obtener información relevante para dejar clara esa información. Entonces, eso que yo requiero solicitarle al patrono, pues es algo que yo voy a dejar plasmado en este procedimiento de investigación de accidentes. Así como la metodología de investigación, bueno, ¿qué metodología voy a utilizar? Si va a ser la técnica los 5 por qué, o causas inmediatas, análisis de causas inmediatas o causas básicas. ¿Cómo yo voy a hacer ese proceso de investigación de accidentes? Me tiene que quedar plasmado en ese procedimiento. Igualmente, el proceso disciplinario, ya sea para todas las partes que vimos anteriormente, si fue un supervisor el que influyó para que este accidente se diera, fue el que violentó un procedimiento, una norma, o bien si fue el colaborador y producto de eso ocurre, tenemos una afectación de la salud todo el proceso, pues ese proceso disciplinario por acá también lo podemos dejar claro. Y por último, pues referencias. Las referencias es esa legislación que nos aplica. En este caso podemos poner de ejemplo el capítulo 4 del Código de Trabajo. Es importante que una vez que tengamos este procedimiento, pues este procedimiento sea avalado, sea aprobado y a partir de todo el proceso de aprobación procedamos a la comunicación de todas esas partes interesadas a las cuales les va a aplicar este procedimiento. ¿Por qué? Porque si aquí, por ejemplo, hablamos de plazos, que esas personas estén por hechas, estén comunicadas, que así es como se va a manejar. Lo importante, pues, a partir de esta comunicación, tener los registros, las evidencias, donde nosotros, esos colaboradores, nos firmen de que efectivamente se dio la comunicación oportuna de este procedimiento. En el proceso de investigación de accidentes. Cuando, y aquí está, investigación de accidentes. Cuando me ha pasado, nosotros tenemos un programa de investigación de accidentes, cuando ocurren accidentes graves o fatales, cuando ocurren quemaduras, amputaciones, intoxicaciones, pues nosotros vamos a las organizaciones y valoramos esas acciones de gestión preventiva que está haciendo la organización justamente para evitar este tipo de eventos. Me ha pasado que voy a hacerle la investigación, la inspección a alguna empresa. Y ellos me dicen, no, es que como yo solamente tengo 3 colaboradores, yo solamente lleno el aviso de accidente que envío al IMSS.
Y incluso hasta me porfían o nos han porfiado de que no, es que eso es lo mismo que el proceso de investigación. Entonces acá queremos dejar claro el proceso de investigación de accidentes o el documento que uno envía para que ese colaborador reciba atención médica no es lo mismo del documento que yo debería completar a nivel interno de la organización. Y aquí pongo este como ejemplo, es solamente como una guía de ese documento de informe de investigación de accidente. Entonces, acá que vamos a tener, bueno, una información resumen de ese colaborador, datos del colaborador, datos relacionados con el accidente, desde el nombre de ese colaborador, temas de antigüedad, puesto, quién es el supervisor. Y a partir de ahí, pues vamos a tomar una descripción de ese accidente. Es decir, le vamos a tomar la declaración a ese colaborador de cómo él manifiesta que le ocurrió ese accidente. A partir de ahí, pues a mí como patrono, pues me va a quedar la evidencia de que lo que yo voy a redactar para enviar al INS para su respectiva atención médica va a estar con base a lo que ese colaborador me está manifestando. Aquí también yo puedo incluir la declaración del testigo, la declaración del supervisor. ¿Por qué? Porque no solamente me voy a quedar con lo que el colaborador me está manifestando. A nivel interno, yo también, mi personal, también va a hacer esa investigación, esa recabación para redactar. Esas dos declaraciones deben concordar, tanto lo que el colaborador me está diciendo, la que el testigo me está manifestando y lo que el patrón, bueno, en este caso, si tengo a alguien que me colabore y hace el proceso de investigación, pues que tengan una secuencia entre las tres declaraciones que estoy recabando o bien únicamente entre la del trabajador y la mía que estoy haciendo para realmente evidenciar y respaldar que está ocurriendo tal cual. Importante acá que las investigaciones se hacen in situ. Lo ideal es que nosotros podamos ir, podamos recabar evidencias para evidenciar que efectivamente el accidente está ocurriendo tal cual. Bueno, a partir de esto, pues me permite tomar esa causa raíz, es decir, qué fue lo que me ocasionó ese accidente y a partir de ahí tomar las acciones correctivas. Cuando hablamos de acciones correctivas, es fundamental hacer ese análisis causa raíz, porque, bueno, ya ocurrió y lo hablamos desde un inicio, ya ocurrió el accidente, es lamentable, pero ahora nos toca sacar el máximo provecho a esas lecciones aprendidas. Una vez que yo identifico qué pasó, voy a hacer un plan de acción, es decir, qué acciones voy a hacer, voy a implementar para evitar que un accidente igual o similar vuelva a ocurrir en mi organización. Esas acciones yo debo brindarles un seguimiento, una verificación. ¿Por qué? Porque tengo que determinar que efectivamente lo que yo estoy proponiendo ejecutar está teniendo el impacto esperado. Realmente está solventando la necesidad o la desviación del proceso en el que tuvimos. Entonces es fundamental. Yo cuando visualizo accidentes, imagino como dominó en cadena. Cuando vuelco una fichita, automáticamente se me van todas. Pero en ese proceso, yo vuelco la primera. ¿Qué pasa si quito la segunda ficha? Automáticamente no se va a materializar, no se va a generar esa cadena y la estoy cortando. Justamente eso es lo que nosotros queremos con el proceso de investigación de accidentes. Cortar esa cadena y evitar que otros accidentes similares pues, me vuelvan a ocurrir. Y por eso pues ahí estaba la parte de análisis, ¿verdad? Poder evidenciar que efectivamente las acciones implementadas están teniendo la efectividad que nosotros necesitamos y requerimos para así garantizar la salud y seguridad de nuestros colaboradores y por ende también la continuidad de nuestro negocio. Cuando hablamos de la importancia de la prevención, podemos ver, bueno, solamente es un accidente, ese colaborador va, recibe atención médica, por ahí tenemos los costos por atención de la lesión y el tema de incapacidades. Pero también debemos visualizar todos los costos que están por debajo. Y por eso el iceberg por acá que podemos visualizar. ¿Por qué? Porque no solamente es un accidente. Esos son los costos directos que estamos visualizando. Pero debajo de eso tenemos un montón de costos indirectos, donde puede ser hasta, bueno, se nos accidentó un colaborador súper experimentado, era nuestra pieza fundamental en el proceso, era alguien súper carga. Se nos accidentó. ¿Ahora qué hacemos? No podemos decirle a nuestro cliente o no podemos detener nuestro servicio porque tenemos un trabajador accidentado. El proceso sigue. Entonces, ¿qué debemos hacer? O bien, yo como propietario
me pongo a hacer la tarea de ese colaborador o bien contrato a otra persona. Indiferentemente, en el caso de que yo como propietario deba ponerme en la operativa y apoyar a mi personal, pero ¿qué pasa? Bueno, tengo solicitudes, tengo situaciones que atender que son claves para mi proceso, pero yo por estar en la operativa dejo partes administrativas sin poder atender. Esto me está generando un costo. Esto me está distrayendo mi proceso que incluso me podría afectar negativamente mi proceso. O bien, incluyo una nueva persona en el proceso, pero esa nueva persona va a requerir capacitación, va a requerir adaptación. Las destrezas probablemente no vayan a ser las mismas de la persona que está ingresando. Entonces, todos estos costos yo los debo considerar y contemplarlos por la importancia de la prevención de riesgos. Igual el tiempo de investigación de accidentes, los que han tenido la oportunidad saben que esto no, bueno, la oportunidad, los que han tenido que formar parte de este proceso, perdón, saben que no es un tema de 5 o 10 minutos, no, en ocasiones hasta nos lleva todo el día o incluso 2, 3 mañanas trabajar en esto. Entonces realmente es tiempo que estamos perdiendo, tiempo que podríamos estar invirtiendo en valga la redundancia, otra inversión, otra idea de negocio que podríamos estar ampliando de otro modo por ahí. Acá, como para ir concluyendo, los costos de la no prevención. Cuando hablamos de la no prevención, realmente nos puede afectar desde diferentes aristas, desde diferentes perspectivas. Y acá, pues, planteábamos 6 como manera de resumen, ¿verdad? Pero hablábamos de las pérdidas de prestigio y posibilidades de negocio. Desde el tema de que salga la empresa un patito catastrófico, se le falleció un colaborador, pues eso automáticamente van a andar de boca en boca, que la empresa un patito le ocurrió esto y nos va a afectar nuestra imagen. Incluso pueden haber clientes que digan no, con esta empresa ya no voy porque su imagen está manchada y luego van a decir es que esa empresa trabaja con fulano, mengano y pues ahí vamos generando esa pérdida o esta pérdida de imagen o de prestigio como tal. Hablábamos, los accidentes no solamente nos van a generar una afectación, nos podrían generar una afectación a los colaboradores, sino también a máquinas, equipos y demás. Entonces, producto de un accidente, pues podríamos tener la pérdida o pérdidas económicas importantes, incluso hasta dólares de alguna máquina o algún equipo que es fundamental desde nuestro proceso y pues automáticamente esto nos va a afectar la productividad que tenemos. El aumento de ausentismo y la formación del suplente, pues esto lo veíamos anteriormente, entre menos prevención tenga yo en mi empresa, pues más vulnerable va a estar mi personal y con eso me va a aumentar el ausentismo. Y cuando hablamos de ausentismo no es por vacaciones, no es por permisos, no, sino es por una afectación a la salud, ya sea por un accidente o incluso hasta la parte psicosocial de ese colaborador, producto del entorno donde él está laborando, el cual no se siente seguro, no se siente ameno, pues eso pues me va a generar una afectación. Y lo que hablábamos de la formación de un suplente, sustituir a alguien no es de hoy para mañana, que yo ya tengo las mismas habilidades, las mismas destrezas, sino que yo requiero adaptarme a ese proceso que voy a ir a hacer. Costos asociados a procesos legales o sanciones. Como bien veíamos en un inicio de la constitución política, se nos solicita garantizar esos espacios de trabajo seguros y saludables para nuestros colaboradores y pues hay diferentes instituciones, pues el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Seguros, pues que tienen la potestad de hacer inspecciones a los centros de trabajo, justamente donde se verifica que efectivamente pues está cumpliendo con esos aspectos legales que se nos solicita y en caso de incumplimiento pues se nos van a estar brindando ciertas sanciones que pues esto es tiempo, es, perdón, el recurso que nos va a estar pues generando un impacto negativo en nuestra organización, en nuestra pyme como tal. Tiempo irrecuperable por los accidentes. Esto creo que hay poco que explicar. El tiempo perdido por un proceso de investigación donde se nos va a afectar, vamos a tener tiempo perdido desde un colaborador hasta si tenemos facturas ahí, ese colaborador que nos colabora con la supervisión e incluso el propietario de ese negocio que deba formar parte de este proceso de investigación y pues que esto automáticamente nos va a detener o nos va a afectar otros procesos que van alineados. El tema de derrames, pérdidas o daños en materia prima.
Pues ya con esto, pues lo conversamos anteriormente, no solamente vamos a tener una afectación a la salud, sino también materia cara, materia que estamos nosotros adquiriendo para lograr seguir con nuestro negocio, lograr hacer nuestro crecimiento, sin embargo, pues puede verse afectado producto de esa no prevención como tal. Brenda, de mi parte, acá está, no sé si tenemos dudas, consultas. Sí, Vania, tenemos acá varias consultitas. Primero, adelante. Don Wagner nos dijo, en esta identificación de riesgos puede haber incidencia de que el trabajador está realizando mal el trabajo o utilizando mal las herramientas. Sí, correcto, pero vamos a ver, también por ahí está la importancia, ¿verdad? Porque nosotros como patronos tenemos obligaciones. Esas obligaciones está el hecho de capacitar al personal, formar al personal, brindarle el equipo de protección personal y garantizar que éste esté de acuerdo a la necesidad que está teniendo el trabajador y que realmente está garantizando la salud y seguridad de ese colaborador. Pero también los colaboradores tienen obligaciones según el artículo 285 del Código de Trabajo. ¿Cuáles son esas obligaciones? Bueno, de manera general, el tema de asistir a exámenes médicos cuando así se necesita, asistir a capacitaciones, pero hay uno importante que es utilizar y conservar el equipo de protección personal, que creo que va muy ligado a lo que Don Warner estaba mencionando, porque puede hacer de que sí, yo lo tengo mapeado en mi matriz, sé que una de las causas por las cuales ese accidente se me está materializando es producto de ese acto inseguro que el colaborador está haciendo. Es decir, esa violación de un procedimiento o incumplimiento de un procedimiento interno que yo ya tengo por parte del colaborador. Pero es una obligación del colaborador, pues, utilizar y utilizar correctamente ese equipo de protección personal que yo le estoy brindando. Entonces, puede estar mapeado, sí. Pero si ya es un tema conductual, un tema que por su propia cuenta el colaborador decide incumplir, no utilizar, aunque yo lo tenga mapeado, pero ya es algo conductual, pues va a seguir materializándose y por ahí, pues para que lo tomemos en consideración, 285 nos obliga como colaboradores a utilizar y conservar el equipo de protección personal. Entonces, por ahí que nos sirva, ¿verdad? Como para tenerlo claro que podemos tomar acciones con base a este artículo. Okay, muchas gracias. Génesis nos dice, nos consultan acá, perdón, por la presentación, si la vamos a poder compartir. Sí, cualquier cosa, yo en segundos, pues vamos a estar corroborando, creo que no habría ningún problema, pero si cualquier cosa, el correo, Brenda, tal vez si nos brindan correos para por lo menos poderles apoyar con algún material guía. Perfecto. Y Don Wagner acá lo que nos puso, fue un momento que usted estaba hablando, nos puso la boleta de traslado en ambulancia o boleta de tránsito. Sí, son documentos independientes. Eso era con relación a qué información yo pueda solicitar para corroborar el accidente que el colaborador me está manifestando, que sea como documentos guías para esa investigación. Pueden ser ambos. Dependiendo qué es lo que yo quiera validar o qué es lo que yo quiera ver. Y es importante porque no siempre va a llegar o el tráfico, según sea la zona donde estemos, e incluso hasta la ambulancia, porque no vaya a requerir un traslado. Con solamente el tráfico, pues ya está bien. O bien que ese colaborador yo puedo establecerle, bueno, si usted llama al tráfico, no, ese tráfico no llega, X, Y motivos, o bien no requiere atención médica, usted notifica de inmediato a mi persona o establece quién va a ser esa persona a la cual debo notificar en el momento. ¿Por qué en el momento? Para poder corroborar, bueno, este trabajador salió de mi centro de trabajo a las 3, le ocurrió el accidente a 10 kilómetros de aquí, entonces en promedio en 15 minutos ese trabajador estaba en ese lugar y en esos 15 minutos él me llamó. Entonces, yo logro corroborar, logro evidenciar que hay una relación en tiempo y forma de lo que ese trabajador me está comunicando. Pero eso, pues, por ahí va y lo mencionábamos, importante que lo revisemos, qué vamos a incluir en este documento.
Perfecto. Y finalmente Angie nos dice, en temas de comisiones, estas se deben de registrar ante el Consejo de Salud Ocupacional. Sí, correcto. Y se me fue tal vez mencionarlo, pero sí, el órgano o la institución que controla, administra las comisiones de salud ocupacional es el Consejo de Salud Ocupacional. Toda comisión o oficina de salud ocupacional debe estar inscrita ante el portal, bueno, en el portal de centros de trabajo del Consejo de Salud Ocupacional. La respuesta entonces en este caso es sí, es fundamental que esté inscrita porque esa es la institución que nos avala la conformidad y el cumplimiento de este requisito legal y más que pues anualmente tenemos que estar generando el informe para los meses de febrero. Entonces es acá donde yo registro todas estas acciones que yo realizo con mi comisión o mi oficina tal cual y lo incluyo en este portal para posterior generar el informe y que este pues sea, tenga validez legal. Ok, acá nos consultan, pero usted me indica si las podemos responder o es más bien para la sesión del 23 de enero sobre riesgos del trabajo. Nos consulta acá Teresita, ¿qué pasa si un colaborador no está cumpliendo con la incapacidad? Por ejemplo, anda de paseo y no guarda reposo. Sí, es que eso ya va a depender, ¿verdad? Incluso los procesos disciplinarios los colocamos en el procedimiento y ahí ya sería como algo más médico que debe verse más médicamente y con las personas que ya validan esos casos específicamente. Entonces, si la pudiéramos trasladar, creo que sería lo más correcto porque ya aquí hay un tema más médico, más legal, que estaría viéndose por ahí. Entonces, no sería mi área de expertise. Ok, sí, recordarles a todos que el 23 de enero vamos a tener una sesión sobre riesgos del trabajo, donde vamos a estar hablando más ampliamente del tema de, como lo dijo Ivania, del proceso de riesgos de trabajo, las enfermedades laborales, los accidentes laborales, ¿verdad? Porque sí tenemos varias consultitas sobre accidentes, sobre el tema de accidentes que se realizan. Se llevaron a cabo por consumo de fármacos. Tenemos, es que ya nos entraron varias, entonces estoy acá revisando rápidamente. Claro. Bueno, tal vez esta, don Wagner, nos dice si la legislación nacional está actualizada con la figura del teletrabajo después de la pandemia. Sí, correcto. En este caso sí está. Actualizada, por eso les mencionaba, ¿verdad? Ya desde el 2019, antes de la pandemia, existía legislación para el tema de regular teletrabajo y con una vez la llegada de la pandemia, un buen trabajo que se hizo fue actualizar documentos, establecer herramientas para apoyarlos a los diferentes sectores en esto. Entonces, yo sí les recomiendo, de hecho, en el que ingresen al Consejo de Salud Ocupacional, a la página, ustedes ingresan ahí y van a tener información importante en temas de salud y seguridad. Y aquí de una vez hago la pausa para también, en caso de que nosotros desde nuestro departamento de promoción y prevención los podamos asesorar, apoyar, pues los insto, ¿verdad? Que utilicemos este recurso y acá les dejo el correo, el cual es prevencion@grupoins.com para que los compañeros desde sus diferentes áreas de expertise, pues les podamos apoyar en este proceso de formación y en pro de la salud y seguridad de los colaboradores. Perfecto. Acá nos dice Angie. Ajá. La empresa donde trabajo tiene 20 colaboradores, los dos miembros electos, creo, es que no le logré comprender, pueden ser el dueño y la persona de recursos humanos. Y nos consulta si hay un machote específico para ese informe a presentar. Ajá, vamos a ver. Recordemos que hablábamos de bipartita. Entonces, quien debe elegir al representante de los colaboradores deben ser ellos mismos. Si ellos eligen al de recursos humanos,
Al fin y al cabo, este recurso humano también es un colaborador, entonces puede figurar como representante de los trabajadores. Y pues la parte patronal, pues directamente el propietario. Con respecto al formato para presentar el informe, esto, bueno, ya es algo directamente del consejo, el cual nosotros pues no formamos parte de esta administración, pero sí como para tomarlo de referencia, las sesiones, las minutas de la comisión se deben ir ingresando mensualmente o cada organización pues decide, pero sí, todas esas minutas hay que ingresarlas. Ya el portal de centros de trabajo tiene su estructura para que vayan registrando esas sesiones que están teniendo y una vez completadas las sesiones, llega enero, febrero, pues ya ustedes pueden automáticamente generar ese reporte. No existe un machote como tal, sino que es algo automático que con las sesiones que ustedes van registrando, van subiendo evidencias, se genera una vez yo le dé enviar, se genera el informe. Perfecto. Acá don Wagner nos dice, ¿cómo implementar estos temas de salud ocupacional en una pyme de servicios tecnológicos con 100% del personal en teletrabajo? Ok. Buena pregunta. Buena pregunta porque es súper amplio, ¿verdad? Y justamente hay algunos riesgos, algunos peligros que como tal, yo como patrono debo tener conocimiento. Entonces, básicamente, cuando se manejaba o llegó la pandemia, justamente habían unos documentos donde yo podía hacer como una inspección. Lo ideal es que yo pueda ir a ese lugar donde está mi colaborador y hacerle una inspección, una verificación de condiciones para poderle brindar recomendaciones. Pero al ser un tema tan amplio, yo sí le sugeriría que envíe la consulta directamente al correo de prevención @grupoins.com para que alguno de nuestros compañeros, incluso mi persona, le podamos como brindar alguna asesoría o podamos ver más puntualmente su consulta, porque sí es bastante amplia en términos de qué podemos hacer. Perfecto. Y ya para terminar en punto, la última es por cuánto ¿cada cuánto se realizan los informes del Consejo de Salud Ocupacional? El informe final es una vez al año. Este, si la fecha no ha cambiado, está para el mes de febrero. Recordemos que lo único que sí nos dice el reglamento de comisiones y oficinas 39.408 es que yo debo, bueno, que mi comisión debe reunirse al menos una vez al mes. A partir de esas sesiones, lo que mencionamos anteriormente, se sube la evidencia al sistema, se registra la sesión y una vez en febrero, una vez ya finalizado, yo genero este informe. Entonces, el informe una vez al año. Perfecto, Ivania. Muchas gracias más bien por el abordaje de las consultas. Estaríamos finalizando ya este bloque. No sé si quiere darnos un mensaje final ya para ir cerrando la sesión. Para ir finalizando, no, primero, muchísimas gracias. Agradecerles la participación. Sé que esperamos que este espacio sea de mucho aporte para ustedes, les contribuyan esa gestión preventiva y como cierre, que veamos la salud y seguridad como un valor y no como una prioridad. Es decir, el valor prevalece a través del tiempo, indiferentemente las situaciones o los procesos que nos puedan venir a entorpecer. Igual vamos a mantener la seguridad como ese valor y no va a ser cambiante a través del tiempo. Entonces, de mi parte, eso sería agradecerles por la participación y nos vemos en una siguiente actividad. Muchas gracias, Ivania. Reitero las palabras de Ivania. Gracias a todos ustedes por el espacio. Esperamos que nos continúen acompañando en estas sesiones. Estar atentos a las invitaciones de las actividades que aún tenemos en enero y a inicios de febrero. Les recuerdo el tema de la rifa del masajeador. Estaremos contactando a la persona ganadora en el transcurso de estos días para la entrega. Y en la sesión del 23, les decimos el nombre del feliz ganador para que todos sepan quién fue la persona que salió premiada. Así que sin más por el momento, esperamos que tengan una buena tarde y nos seguimos viendo en estos espacios. Buenas tardes, hasta luego.